¿qué tal, hermanas? ¿Cómo están? Soy Pamela Chuy y el día de hoy nos encontramos en Mazatlán, Sinaloa, en el malecón, justo frente a donde está el mar, en esta vista hermosa. Estamos aquí, huele a verga de señor, huele a aguachile, huele a culo, a panocha, a todo huele aquí cerca del mar, porque en el mar la vida es más sabrosa, se ven las pulmonías, se ve todo el argüende que trae la gente, porque aquí la gente, para que veas, que nada más que nadie trae el cubrebocas, Jota, para que veas que nadie trae cubrebocas, Jota, sí, claro que sí. ¿Cómo recuerdo? Me imaginé que le iba a mirar aquí. Desde Guaymas, Sonora. Manda saludos, puñetón, ahí, para que te mires en el chico. Un saludo para Guaymas, Sonora. Ok, bueno, un saludo, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Bueno, pues, aquí andamos en el malecón, la gente, el Mazatlán es muy hermosa, la gente es muy, muy cálida, y nos vamos a dirigir hacia los Monos Beach. Los Monos Beach, en algún tiempo, en algún momento, no sé si sepan ustedes, pero yo viví aquí en Mazatlán durante 8 años, estudié en el Instituto Anglo Moderno, y me encanta todo esto porque, ay no, este pelo de panocha, ay no, qué feo caso el mío, ay no, qué horror. Y fíjense que la gente viene aquí, se la pasa bien, se la pasa a gusto, ya se reabrió todo, las cámaras pueden dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo, ya por fin se van a caer el hocico todos esos pinches jotos mal cogidos que estuvieron cagando el palo todo el año. A ver qué ponen aquí en la caja de comentarios ahora que ya se reabrió todo y que no hay una vacuna, que no estamos vacunados los que tenemos menos de 40 años y los que tienen menos de 20, menos. O sea, ¿qué vas a decir, Jota malparida? ¿Qué vas a decir de que ella no está vacunada y anda sin cubrebocas? ¿Qué tienes que decir de las Jotas que nada más están cagando el palo y que andan diciendo que no usamos cubrebocas? Ay, no, pues que chinguen a su madre. Ya oíste, ¿eh? Ya oíste, te callas el hocico. Cállate el hocico. Cállate el hocico y píntale la verga a otro canal. Nadie te tiene aquí mal cogida, ¿eh? Aquí la gente es feliz. En este canal somos felices todos. Nos vale verga tu opinión. No nos importa. Pero el ambiente que se vive aquí cada tarde. Discúlpate, ¿puedo? Ay. ¿Cómo te llamas? Yadira. Yadira, vamos a voltearnos para acá, Yadira. ¿Por qué te gusta venir a Mazatlán? ¿De quién eres, de aquí o qué onda? Soy de aquí. Estoy de aquí. Es pata salada. Eres pata salada. ¿Quién eres? Italiano. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy italiano. ¿Italiano? ¿Nariz picuda? ¿Verga segura, comare? Sí, nariz romana, rumena, sí. ¿No? Échate pase y lo haces así. No, no me echo cocaína, no. Ay, mi amor, pues, no. Pero te siente bien, se no, siente padre. Yo soy libre de eso. Es sano. COVID free también. Ay, sí, ya sé. Y a donde quiera que voy, Jota, mira, tengo fans, a donde quiera que voy, porque son los mejores fans del mundo, los amo, y si quieren una foto con todos, claro que sí, vente pelos de panocha. Ah, huevo. A ver, todos, ven. Sí, mija, muchas gracias, ven para darte las gracias, espérenme muchachos, muchas gracias, ¿cómo te llamas? Yadira, ¿algún saludo que quieras mandar? No, para nadie. Para mí nada más. Para ti, para tu esposo que es italiano. Bueno, estoy conociendo apenas. ¿Lo estás conociendo? Se quieren y no son novios. Tontos, pronto todos. Se quieren y no son novios. 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 Se quieren. Beso, 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 beso. ¡Ay, el amor! ¡Ay, qué padre! A ver la foto. A ver acá. Ay, perdón, amiga. ¡Ay, puñetona! Bueno, pues aquí andamos. Y este es el ambiente que se vive en el malecón de Mazatlán, Sinaloa. La gente es feliz, volvemos a reír. ¿Cómo estás, comadre? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios la libraste y no te moriste por el COVID. No, claro que no. Bendito Dios. Me da mucho gusto que estemos de regreso, que estemos volviendo a la normalidad poco a poco y que seamos felices y que tengamos una sonrisa y que la gente viva y deje vivir. Y solamente cuando hayamos aprendido la lección, comadre, de lo que pasó, de lo que vivimos, de esos encierros horribles,
vamos a entender de que tenemos que querernos y vernos como gente, como humanos que somos. Que Dios me la bendiga, Madrecita Santa. Y aquí andamos. No te abrazo porque después van a cagar el palo que no traigo cubrebocas. Sí, ya los conozco. Pero bueno, ellos son parte de la comunidad de Pamela Chu, de mi canal. Y me da un gusto tremendo, me da un gusto tremendo la respuesta de la gente en cualquier parte. ¿Cómo? Gómez Palacio Durango, un saludo. Un saludo para Gómez Palacios Durango, donde en Durango donde se dan los alacranes, donde se dan los alacranes. ¿Cómo? Alerta Durango en Gómez Palacios, a todo lo que da. En Coahuila, ay, hice un granizazo que valió verga los carros y todo, valió, ay no, bien feo, sí. Vénganse todos para, vamos a hacer un corte en la cámara de bola, vénganse para hacer el screenshot, para la, vénganse todos para el video, para que salgan en la, una. Vénganse aquí todos, vénganse aquí. Con la cámara, Paco. Ah, bueno. Ok. ¿Qué decimos? Una, así con la boca abierta. Una, dos, tres. Dos, uno, tres, dos, uno, tres. Ah, no, no, entonces, así que mejor así, con estas tenemos. Ok. Bueno, pues gracias a todos ustedes por su tiempo y por sobres. Entre más grande el escote, más te encanta el garrote, puñetona, ¿eh? Me conoces. Acuérdense que muchacha que sabe usar su papaya, en la vida no batalla. No sean mesas, no anden con huarcos cagados que ni verga tienen. Por eso, huarco, pura chiva. Foto, foto acá. Papá le chula, me lo borro. Y nos vale verga. Ajá. Nos vale verga. De espalda, por favor. Gracias. Gracias a ti, mija. ¿Qué onda? A ver. Primero, el más sexy me será el MA. Un saludo para el grupo La Origen. ¿Eh? Ay, no tienen batería ustedes así, tocan con batería. ¿Puedo venir a grabar aquí parte del video con ustedes? ¿Es en serio? ¿A qué hora van a tocar? Ya ahorita a las 8. ¿Puedo venir para aventarme así? Ay, pero voy a tener que irme a cambiar el hotel, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Ahí voy. Gracias. A ver, sabes. Una, dos, tres. Ok, bueno, pues vinimos a alborotar, ¿sí, mijo? Vinimos a alborotar. Ahorita me mando a alguien para grabar, ¿sí? ¿Cómo ves? Las cuentas claras. Por eso me salen, claro que sí. Ay, pelos de panocha, puñetón. Gracias. Gracias. A ver, ¿dónde está la niña? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya viene? ¿Con quién viene? ¿Con quién? Vente, puñetona. Muchas gracias. Ok, aquí está, claro que sí. Gracias, gracias. Gracias. Aquí andamos. Bueno, pues ese es el ambiente que se está viviendo aquí en Mazatlán, Sinaloa. La gente volvió a ser feliz, la gente volvió a sonreír, volvimos a ser lo que un día fuimos. Y aquí andamos, niños, aquí andamos. Y los muchachos están bien buenos. ¿Cómo te llamas? Saúl. ¿Cómo? Saúl. Saúl. ¿Y de dónde vienes? De Zacatecas. ¿Hueles a pulque? ¿Hueles a verga de vato bien mamalón? Ay, pero ¿con quién vienes? Con mis compañeros de la empresa. Jálensela entre ustedes y mámense la verga entre ustedes. Nada te cuesta, ponte pedo y luego pon a alguno de ellos a que te mame la verga. Yo sé lo que te digo, estás bien guapo. No se van a resistir ante tanta, ante todos los pelos que tienes aquí. Ay, por favor, enséñanos tantito. Respira. Nomás tantito, no le hace que te valga verga. Vea que enseñen los pelos. A ver. Ay, hombre, no, estás bien mamalón, puñetón. Gracias. Y bien bonito. Cuando te la quieras calar, piensa en mí, sueña por mí, vive por mí, como dice la canción, ¿sí? Así es. Sí, nos vemos. ¿Cómo, comadre? ¿A quién le quieres mandar un saludo? A WhatsApp de Sinaloa, a mi viejo. Bueno, para que vean, estas son las señoras de las que ya no hay. Son las grandes señoras de aquí, de Sinaloa. Gracias, comadre. Es toda una dama. Toda una dama, andan llevando de encuentro. Toda una dama. Y aquí, pues tenemos que avanzar porque está la música. Ay, cuidado, puñetón. Es que, bueno, me voy por de este lado. Para que, si quieren ustedes, caminen y avancen. ¿Para qué? Bien padre. Y aquí, ¿cómo se llamará este lugar? Pues no sé cómo se llama este lugar. Y
Playa Norte Sugar, ¿traes dinero para ayudar al señor? Bueno, te vamos a dar una ayuda. ¿Cómo te llamas? Armando. ¿Cómo? Toribio Armando. Te vamos a dar 200 pesos, ¿cuánto traes? 100 pesos. A ver, bueno, te vamos a dar una ayuda, aquí está, para que te ayudes, ¿eh? Que Dios te bendiga y échale ganas. No siempre vas a estar así. A lo mejor no eres lo que un día fuiste, pero tampoco eres lo que un día vas a llegar a ser. Échale ganas y que Dios te bendiga, ¿eh? Órale, ya está. Aquí andamos, ¿qué onda? Claro que sí, pero si me das 50 pesos para dárselos al señor. Te agüitas. O 20 pesos. Vamos a ayudar al señor. Claro. Anda, la del billete. Claro que sí. Ellas son las del billete. Claro. No, de adrede, hermanas. Nada más de adrede. Yo se los doy. Ya taloneamos más dinero. Sobres, a ver. De allá para acá. Para que se mire bien padre. Hey. Toma la foto con la Pamela Chu. Bien perris. Hijo, ¡ay, no mames! ¡Chingada madre! ¡Hijo de su chingada! Ahí está. Con la selfie con toda tu familia. La selfie, vente. Vente, mija. Así tú la tomas con la cámara volteada para acá. Y así, bien padre. ¡Ay, es que no sé! Se me va a ver toda la lonca así. Mira. ¡Ay, puñetón! ¡Esta mujer, hijo de la chingada! ¡El dedo, la niña! Estoy arrimando ahí el asunto ahí. @ chupa, me la chuna, en Instagram, ¿eh? Bien padre. Bueno, pues este es el ambiente. El ambiente que se vive aquí en Mazatlán, Sinaloa. Cada fin de semana, cada día es una sorpresa. Cada día. ¿Cómo estás, comadre? Aquí andamos. Que Dios los bendiga. Y la gente cuando más allá del sol, me siento en la novela de María Sorté, de Frente al Sol. Me siento en la novela de Frente al Sol, de Más Allá del Sol, Más Allá del Puente y todas esas novelas. Y llegamos a la zona donde están todos los huercos. ¡Ay, no, qué padre caso! ¡Nombre, los gringos, pronto! ¡De aquí soy, hermanas, de aquí soy! ¡Ay, no, pronto! Necesito que me consigan agua. ¿No traen agua? ¿No traen agua o algo? Porque traigo los pelos de panocha. ¿No traes agua ahí? ¿No traes agua? Ay, dame tantito para echarme en el pelo porque se me está esponjando bien feo y están los muchachos. Pronto, dame de ese suero. Ver, dale, ay, no me vale verga, bueno, no me importa. Bueno, tú, ¿qué? Ahora sí que ver, tú dijiste. Que les valga verga. No puedo verme fea ante ellos. No, eso sí estoy de acuerdo, podemos ver feas no ante puedo. Ellos. Me vale verga, hermanas, me estoy echando el, ¿cómo se llama? El suero, los electrolitos, porque es que no, ay, no. En cuanto veo vatos, ay no, pronto. Ay, hey, you what? Ay, ¿cómo estás? Soy Pamela Chu. Hola, muy bien, ¿y tú? Oye, lo que pasa es que, la mera verdad no traigo dinero para regresarme a mi casa, no me puedo quedar contigo en tu hotel, en tu cuarto. Híjole, pues a ver, convénceme. Te puedo convencer de la manera que tú quieras, como tú quieras y mira, como quieras. A ver, ayúdame a comentar a mis amigos. Ay, pero es que está. Pero hay que alguien le baje a la música. ¿Tú te pareces al rey? Al que canta la de Noviembre sin ti. Noviembre sin ti, es de suerte la luna. Ay, es que están bien buenos todos. No hay una idea. Este se parece al asesino de Oxígeno, de la película Oxígeno. Tú tienes la verga bien grande. Nariz picuda, sí. Verga segura. ¿Qué? ¿Por qué? Mijo, por favor, en serio. En serio, no seas gacho, déjame te doy un centón, nada más, ahí no, ahí siéntate. O sea, darte un centón así, porque yo nunca en mi vida, en serio, sí te dejarías, nada más un centón. No, tengo novia. ¿Qué tiene? No, no se va a enterar, lo voy a poner para Pamela Lovers, para que no lo miren. No, le sobres. Una, dos, tres. Ay, no, hombre, no. Dos centones. Soy la machacadora de vergas. Soy la machacadora de ver. Muchachos, estás bien guapo. Ay, gracias, estás muy bonita. Se la quiero chupar a todos juntos. A todos. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Entre ustedes, cálensela. Entre ustedes en la noche, a ver quién tira los dados más fuertes. ¿Da que sí? ¿Cómo se llama? Tirar los dados. ¿Sí sabes lo que es tirar los dados? No, no sé. Te la jalas tú y te la jala él. Y quien aviente los mecos más fuertes es el que gana. Sí. Pues ya gané. ¿Qué gana? Que se lo coja el otro. Ay, no, pronto. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, estás bien bonito. Ay, no, hombre, es que mire nada más. Ay, no, yo te chupo el culo, te lo juro que sí te chupo el culo. No me importa, no me importa. Ay, mijo, mira nada más. Todos están bien chulos. ¿De dónde son ustedes? ¿De Chihuahua? De Chihuahua. Ay, que ir a Chihuahua.
Tengo que ir a Chihuahua porque tú también eres. Chihuahua, todos somos de Chihuahua. Y vinieron a hacer su desvergue aquí. Venimos a hacer su desvergue. Tienen que tirar, tienen que descargar toda la leche que traen de Chihuahua aquí en Mazatlán. A ver cómo le hacen, chicos, ¿eh? Okay, y si no encuentran quién. Te hablamos. Siento como el sol a un lado de mí. Mijo, ¿cómo te? Espérate, perdón, espérame, Diego, espérame. ¿Cómo te pones a andarte quemando en el pinche sol si tú no puedes traer las pestañas todas quemadas? Miren nomás las mamadas. Ay, no, qué feo caso. Ay, no, 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 este no es tu. Mira, estos huerquillos que están atrás, son, se creen los buenotes y los cierrudos. Son, tómales en el pito. Tómale a Diego en el pito, por favor. No, volteate, volteate, volteate. Por favor, volteate. No le hace, no le hace que te valga que eso. Esos huerquillos, los huerquillos que están allá atrás son los más cierrudos. Ahí te dando foto. Yo los conozco. Y tú también se ve que tienen la verga. Confío. ¿Eres hermana? No, no, ¿qué pasó? Di la verdad, si eres hermana, no hay pedo, aquí hay sobra quien te dé tronco. ¿Eres hermana? No, ¿qué pasó? Diente chueco, pito derecho, quítate los brackets. No, no se, no se pueden, toma en procedimiento apenas. ¡No, hombre! Yo sé lo que te digo, a la gente les gustan, ¿sí o no? A la chica les gustan los chavos con los dientes normales. Es mejor una verga derecha que una chueca. Duelo menos. Mijo, ¿tú por qué? ¿Por qué traes ese pelo, puñetón? ¿No más aquí? ¿Los pelos de la verga los tienes así también? No, pues ni pedo. ¿Así las tienes, sí? Sí, sí, la neta. Ay, que sí. Es que es lo que te digo, los huerquillos son más aventados que ustedes, que están más correteados. Ay, no, comadre, no hay, me palpita el culo, me palpita la pepita con ustedes. ¿Qué? ¿Vamos a tomar una foto o qué? Claro que sí, claro que sí. ¡Ey! Gracias. Me asume eso. Suscríbanse a mi canal, show Pamela Chu. Pamela Chu, ahí está. Para llegar a los 2 millones y caerle los 5 a todas esas pinches jotas envidiosas. Y soy yo, es mi historia. Es mi historia, no la tuya, jota malvibrosa, envidiosa. Soy yo la que está rodeada siempre de vergas mamalonas, como las de estos chavos de Chihuahua. Y me voy a mudar de perder unos 3 meses a Chihuahua hasta que me dejen el boquete, el tamaño del lente del, de la cámara. Ay, mijo, estás bien chulo. Te pareces a. Ah, te pareces a Bobby Pulido. Cántamela de desvelado. Voy desvelado. Ay, no, ya empezó la banda. A ver, sí, vente, vente, vente. Ay, no, es que está este ambiente, este, a ver, la cámara se va para acá, no, para atrás. Este es el ambiente que se está viviendo aquí en Mazatlán, Sinaloa, en el malecón. A unos escasos metros de los Monos Beach. ¿Sí sabían que a los Monos Beach le quitaron los huevos que porque se miraba muy puduroso y que no sé qué? ¿Sí sabías? No, no sabía. Ay, Diego. Yo quiero que Diego me pongas en 20 uñas. ¿Cómo te mirarás tú, güey, aventando toda la leche, güey, así? Sí, pues muy bien. Con los ojos volteados para atrás, güey. Pues, ¿en qué hotel es? ¿Qué, güey? ¿Por qué me agarras? ¡Déjalo que te agarre! ¡Que te agarre! ¡Déjalo que te agarre y que te hagan lo que sea! A las mujeres ya no les importa, ¿verdad que no? Si andan hombres con hombres o mujeres con mujeres, no nos importa. Ya no importa eso. Mientras que les den tronco a ustedes, también no importa. Ay, es que... ¿Cómo? Tiene depa solo. ¿Qué es depa solo? ¿Qué es depa solo? Es departamento solo. Voy con, me quedo contigo, por favor. Dale tu WhatsApp. 8677, pronto. 8677-354037, mi número, por favor. Ay, no, por favor, apunta mi número. 8677. ¡Beso! ¡Beso! ¿Con quién? ¿A quién? A Diego, a Diego. ¡Ay, no! A Bobby Polido. A Bobby también, mira. ¡Colosa! ¡Eh! Es que cuando beso a chavos se me para la verga. No, no te creas, me resbalé, perdón. ¿Cómo te llamas tú? Guillermo, ¿y tú? Ricardo, ¿y tú? José Luis, ¿y tú? Jesús, ¿y tú? El Bow. ¿Y tú? Ninfet, y aquí vemos un papá responsable, como debe de ser. Así debe de ser. ¿Cómo te llamas? Sergio. Bueno, pues es Sergio, es un papá responsable. Y aquí estos son los buenotes de aquí del malecón de hoy. Y ahí está el muchacho guapo. Ven, mijo, ven.
Es que ese, es que ahorita traía la verga bien parada. Y como anda bien pedo, ustedes síganme la corriente, Diego, por favor. Si no quieren que te agarre a ti, al puro pedo. Si no quieren, si quieren librarse de mí, síganme la corriente. Y díganle al muchacho que estoy bien bonita y que soy mujer. Ven, ven, mijo. Lo que pasa es que Diego quiere hablar contigo y te quiere decir algo. Te quiere decir algo, Diego. Él es que eres mi primo. Quiero decir que Pamela Chup es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Ay, Diego, por favor, no me eches tantas flores. Estoy bien culera. Por favor, Diego, tú sígueme diciendo que estoy bien bonita. Que si no fuéramos primos, me dieras tronco. Que estás pensando en mudarte a Monterrey para que allá sí se permite eso. Dile. Así que en Monterrey sí se permite casarse. No, dile que. No, espérate, yo lo. ¿Me permites tantito? Sí. Ok, espérame. Diego, la estás cagando, Diego. La estás cagando bien gacho. Dile, puñetón, que estoy bien bonita. Que si no fuera porque somos primos, ya me hubieras dado tronco. Okay. Dile. Okay. Pero que él sí tiene todas las oportunidades y que no eres celoso. Okay. Ay, es que mi primo te quiere decir que dónde compraste la vironga, porque ahorita no hay vironga. No. Es que de primo se puede montar ahí, pero... Déjame, vuelve para allá. Dile todo. Pamela Chuy y yo somos primos, pero te doy permiso que le llegues. Ah, ¿sí? Está muy bonita, ¿no? Me das tu consentimiento. Te doy tu consentimiento si quieres, ve. Muy bien, sí. Llévate el micrófono. A ver, no. Ve, declárate el amor. Bueno, vamos a que te declares el amor. Vamos. ¿Te quiere decir algo? ¿Cómo te llamas? Saúl. ¿Puedo tomar de tu vironga así para ponerme bien peda? Porque donde hay cerveza, la panocha se presta. Es que era mi primo, cuando estaba chiquito él me manoseaba, pero yo no me dejaba. Y ahorita que estamos aquí en la playa, tú y yo, o sea, la arena, el sol, la panocha, la verga, el culo y todo, la saliva, que ya podemos aventarnos saliva otra vez. Ya llegamos a los tiempos donde... Por favor, mijo, dime que me quieres. Sí, ¿te puedo dar un beso? No. ¡Díganle que me bese! ¡Así! ¡Un beso, güey! No, pero es que yo quiero dar, dile que le quiero dar unos rentones en el ombligo. ¿Bueno, es que? Unos rentones en el ombligo, okay. Ya sabes, ve, dile. Dile que eso no tiene nada de malo, dile. ¿Unos qué? Frentones en el ombligo. Ah, ¿qué? Que dice que quiere unos frentones en el ombligo, así peludo, este el ombligo peludo. Con la frente en el ombligo. Con la frente en el ombligo, ¿sí? ¿Le das permiso? ¿Quieres su frente en su ombligo? Es que yo cobro, la verdad. Ah, que cobra. ¿Por cuánto cobras? Anda vendiendo la caricia. Por favor, déjame darte unos frentones. No sé. Nada más uno. Va que uno no es ninguno. Ellas me apoyan, mis comadres. Comadre, ¿tiene algo de malo que yo le dé un frentón en el ombligo? En donde usted quiera. Ya viste, las mujeres me apoyan y mis comadres y los huerquillos puñetones. Estos son los típicos huerquillos que vienen a pistear sin que sus papás se den cuenta y andan en el malecón y les vale verga todo el pinche pedo. Pinches huerquillos puñetones sin verga, vergas delgadillas. ¿Qué tienen? ¿Y tú qué te crees, niño? No, yo no me creo. Ay, espérense a que crezcan y que tengan la verga como aquellos muchachos como Diego. O como este muchacho. Ay, no te pongas los lentes porque me desarmas. Comadre, ¿qué hago? ¿Quién me presta una panocha, por favor? Soy mujer, mijo, en serio. Ay, no sé. No, ¿te puedo no dar sé. Unos sentones en el ombligo? ¿Qué? ¿Por qué se están vistiendo? Vamos. No se tienen que ir. Pero mijo. La brújula no de tu amor. También tenemos todos estos. Ay, no, es que tatuaje. También, para ver cuántos tatuajes. Ay, traen el mismo tatuaje. Esto es que esto quiere decir que se cogen todos. Que se cogen. Tuvo. Miren, hermanas, tuvo que haber algo que los hizo que todos se tatuaran lo mismo, ¿sí o no? ¿Se dieron tronco entre todos en una noche de qué pasó ayer? ¿Sí o no? Hermanos de leche. Uno, dos, tres, hermanos de leche. Que todos me avienten la leche. Ay, no, Diego, no puedo con él. Él es el de Rey, el que canta Noviembre sin ti, pero sin los ojos viscos, con los ojos ya normales. Ah, sí, está visco, mira. Hombre, no. Noviembre sin ti. Me gusta la otra canción, la otra que sacaron, la que sacaron con banda, la nueva, la de Bandido, la de ¿qué te hizo este bandido? La de Bandido, ¿quién la canta? No me la sé. A ti nadie te preguntó, verga delgadilla. Nadie te preguntó, metichón. Te crees mucho porque tienes la verga bien larga. Por eso.
así, ya sé cómo están delga, los delgadillos delgados tienen la verga bien mamalón. Pero a mí me gustas tú, no me importa cómo la tengas. No. En serio, por favor, hazme caso. Te hago caso, pues sí, te estás haciendo caso. Ya. No me vas a marcar a mi número, ya te lo di como 5 veces. Si... Y nadie lo apuntó. A ver. 867, apúntalo tú, pendejo, puñetón. Yo te consigo una ruca bien mamalona para la noche. Échamela. Les consigo una puta bien putona para todos. Y yo aquí, me quedo. 8677 354037. Y se lo estoy dando a ellos, no a la demás gente que me esté viendo, porque luego se lo. 37, sí. 37. Pamela Chup, con P. Ay, por favor, me marcas, Diego. Sí, te marco. Ahorita te marco. Y mira, fíjate, no tengo aquí negro. Como otras viejas, o aquí. Sí, sí. En esta parte de aquí, aquí. No tengo negro. Y las nalgas las tengo bien mamalonas. Y las tengo así en rosita. Y el culo, ¿sí?, lo tengo bien rosita, bien mamalón. ¿Hasta mamalón? Sí, bien padre. Y nada más me cogió una vez mi tío. A los 9 años. Y ya no me volvieron a hacer nada. Te lo juro. ¿Tu primo también de Monterrey? ¿Qué? ¿Tu primo no? Sí, de Monterrey. Sí, sí, sí. O sea, yo. Ay, por favor. Que alguien. Ay, tú, mijo, te crees mucho porque estás güero, culero. No, qué chingado, no. Tengo el nopal aquí en la frente. Pero te miras como gringuillo, te puedes hacer pasar por gringuillo. Me puedo consíguense, hacer pasar, pero no. Les voy a dar un consejo. Consíguense una muchacha que los mantenga, una señora ya grande. Hay muchas señoras que andan en busca. Ay, espérenme, muchacho. Ay, mijo, ¿te puedo entrevistar? Es que, en serio, es que los muchachos no me quieren. Es que, ¿te puedo entrevistar? Sí, está bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. 22 años, espérame aquí porque Diego piensa que ya me voy. Tómale en el culo a Diego, No me pude retirar. Diego, por favor, no me dejes. Dame un abrazo de amigo. Ay, Diego. No, ¿Por qué? Para que no se lo olvide el Diego. ¿Qué? Agárralo en la nalga. No. La nalguita, mire. Mira, aquí está el beso. ¿Están? Ay, Diego. Mira, ay, no, es que está bien rico, Diego. Todos, no me la vironga. Ay, hombre, qué feo caso el mío. A ver, la foto. Muchachos, muchas gracias por ser bien buena onda. Están dejando muy en alto el nombre de... Chihuahua. Chihuahua, los vatos no son mamones ni y quieren a las cotas y no les hacen el feo. Así que vayan a Chihuahua y consuman y vean y cójanse y deslechen a todos estos huercos que están ahí en Chihuahua, por favor. Porque son de lo mejor. Que Dios los bendiga y que pásenla bien. ¿Por qué? ¿Mande? Igualmente. Él es Bobby Pulido de Chihuahua. Tenemos al de Rey. Aquí tenemos al de la serie de esta de Mi Pobre Angelito. El todo, ay, no sé en qué serie, cómo salía en una serie uno todo güero así como él. Ay, no sé. ¿Cómo? Enrique Ricón. ¿Y tú también no te quedas atrás? ¿En qué cosa? ¿Quién tendrá la verga más rica de todos ellos? ¿Quién tendrá? Miren, no se miran la verga, no se han visto la verga entre ustedes así, de vez en cuando, así como no queriendo. ¿Cuándo fue la última vez? Antier, ¿no? Invítenme, yo les pongo unas picas, también tengo la verga así bien grande. Yo creo que si gana Mike. El que gana es Mike. ¿Ahí dónde lo ve, Flaco? Pinche huerquito, mierda, vergudo. ¿Por qué chingados, culero? Tenías que ser tú el más vergudo. El tripié. Así me dicen. Pinche huerquito, culero. Ay, me cae bien gordo. Bueno, pues ellos son de Chihuahua y son leche, ¿cómo se llama? Hermanos de leche. Y vamos a juntar porque ya hay una más aquí que se une. Una, dos, tres. Hermanos de leche. Y soy Pamela Chu y estuve con ustedes y nos vemos en la segunda parte de mi recorrido aquí en Mazatlán, Sinaloa. Vámonos porque andamos con todo, menos con miedo. Córrale, muchachos, detrás de mí.